¿Qué tal, amigos? Hoy vamos a preparar una super torta de chocolate con tan solo 3 ingredientes. Asimismo, sin horno, sin harina, sin huevos, sin azúcar y sin mantequilla. Quien la ve creería que esta torta tiene muchísima elaboración y muchas horas de trabajo, pero no. Y lo mejor es que queda fantástica, riquísima. Se prepara en la licuadora y no necesitamos horno. La vamos a hacer directamente en la hornilla de la cocina. Una verdadera delicia. Así que no perdamos más tiempo y vamos a empezar. Los ingredientes son 35 Oreos, una taza de leche, que son 237 mililitros, y una cucharadita de polvo para hornear. Y lo primero que haremos es licuar por 30 segundos las Oreos con la leche y la cucharadita del polvo para hornear. No hace falta licuar muchísimo, con 30 segundos, 40 segundos es suficiente. Recuerda suscribirte y darle a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Una vez licuado todo, vamos a preparar el molde, que también puede ser una olla o una lata de galletas. Y para esto usaremos papel encerado. Colocamos la olla sobre el papel para tomar la medida del fondo. Una vez que la tengamos, recortamos y procedemos a enmantequillar y enharinar el molde. Cubriendo muy bien el fondo y los lados. Botamos el exceso de harina y colocamos el círculo de papel encerado en el fondo para que no se nos vaya a pegar la torta. Vaciamos la mezcla y simplemente la haremos en la hornilla de la cocina a fuego bajo. Preferiblemente sobre un sartén para que no le pegue el fuego directo. Tapamos y cocinamos entre 40 y 45 minutos. Sabrás que está lista cuando introducir un cuchillo sale seco. Esperamos 10 minutos a que se enfríe un poquito y con un cuchillo despegamos los bordes. Desmoldamos, retiramos el papel y listo, ya la tenemos. Está riquísima. Opcional, puedes bañarla con más chocolate. Si quieres saber cómo hacer este glaseado de chocolate, déjame escrito en los comentarios y te digo cómo. O también puedes ver aquí arriba este video donde hice otro glaseado para otra torta. La bañamos completamente y sacudimos para emparejar el glaseado. Luego decoramos al gusto y lo que queda, queridos amigos, es disfrutarlo. Es perfecta, tanto a la vista, en textura y sabor, y sin mucho esfuerzo. Si la haces, envíame una foto a mi Instagram, @lacocinadegiselle. Si te gustó, regálame tu like y ya sabes, comparte este video con todos tus amigos. Chao, nos vemos a la próxima.